que busca algo fundamental: salir de esta crisis con las tres herramientas que venimos a ofreceros con la campaña electoral: solidaridad, coraje e inteligencia. Y son tres armas que siguen teniendo capacidad. Su presidente y su vicepresidente creo que han dado esta semana nota de la más, insisto, escasa talla política que pueda imaginarse. No es de recibo que un viernes nos encontremos con que el Partido Socialista está dispuesto a romper el gobierno de Navarra, porque ha sido engañado y amenazado con una supuesta intervención de Navarra, que, por cierto, nos seguimos preguntando cómo se puede intervenir Navarra, no lo entiende nadie. Por lo visto, el vicepresidente tampoco lo tenía muy, muy claro. Pero, en cualquier caso, sobre esa supuesta amenaza de intervención y que a los 5 días o a los 7 días, a la semana, nos encontremos con que en una actividad absolutamente paralizada de la principal institución de esta comunidad, paralizada por amenazas de uno a otro y de respuestas de otro a uno, nos encontremos con que la presidenta resume todo en una tormenta en un vaso de agua después de habernos señalado los 5 mandamientos. Yo no sé si leísteis, habéis leído, tenéis tenido ocasión de leer hoy los 5 puntos en los que pasan la reedición, en los que basa UPN y PSN la reedición de su pacto de gobierno, los 5 mandamientos que francamente le hacen a una pensar, si se leen con un mínimo de sentido común, ¿y hasta ahora a qué se han dedicado? ¿Y qué es lo que han hecho hasta ahora si tienen que pararse a analizar la situación económica de Navarra? Es el primero. Crisis mundial sí, pero no afecta a todos por igual. Para algunos es un catarro y para otros es, pues no sé, casi una situación, no voy a decir terminal, pero sí de UBI, ¿no? Como ya además acuñó nuestro insigne vicepresidente al principio en la primera escenificación, ¿no? ¿Os acordáis aquella frase famosa de estamos en la UBI? Entonces, en ese entorno de crisis, como os decía, el empleo. ¿Qué estamos haciendo? Pues dos cosas desde la oposición. Fundamentalmente, exigir al Gobierno con diversas iniciativas que ponga al empleo como prioridad número uno en su trabajo. Como prioridad número uno, le estamos exigiendo a través de mociones, preguntas, comparecencias, le estamos presionando. ¿Por qué? Porque al final vemos que es verdad que para el Gobierno el empleo tiene cierta importancia. Yo no voy a negar que UPN y PSN estén preocupados por el empleo. Joder, es que ya sería la leche que no lo estuvieran, sería una cosa absolutamente terrible, ¿no? Pero mi sensación allí en el Parlamento todos los días es que siendo el empleo para ellos importante, no es lo más importante. Lo más importante, sin ninguna duda, son las cuentas. Es el famoso déficit que sabe. Y esa es la riqueza precisamente de Loabay, que estamos gente muy distinta, de diverso origen, de diversa procedencia, con mentalidades distintas, con edades distintas, yo soy el más joven de la mesa, pero que todos apostamos por eso, por una fuerza, por una coalición, por una fuerza como Loabay, en la que prime el respeto entre todos nosotros y con un único objetivo, aumentar el bienestar de la ciudadanía de Navarra, aumentar el bienestar de la ciudadanía de los navarros y navarras, sobre todo y de manera especial en estos momentos tan terribles de crisis económica. Una crisis económica que, yo no me canso de repetir, va a aumentar la desigualdad social en Navarra y desde luego en España y en Europa también, una desigualdad social que es la peor epidemia de nuestros tiempos y que va a tener unas consecuencias nefastas a todos los niveles. Bueno, vamos a mirar si la medida de verdad interesa y se puede hacer bien. ¿Por qué? Porque de la manera que ha expresado el comité de expertos llamado por el señor Rajoy para que se pudiera poner en marcha una medida de estas características, las circunstancias o lo que se ha puesto en estos momentos encima de la mesa, pues no le interesa. Se ha hablado incluso, fijaros, yo, francamente me parece que es una desfachatez, se ha hablado incluso de permitir que voten en Comunidad Autónoma Vasca y Navarra todas aquellas personas que hasta la puesta en marcha de la ley hayan pasado una temporada viviendo en nuestro territorio. Hombre, ya está bien. Es decir, si quieren ustedes ganar elecciones y no saben cómo, por lo menos no sean tan expresivos en las formas de la desfachatez de su acción política. Y repito, sobre todo cuando estamos a unas horas previas de saber si serán 50, serán 100.000 o serán los que sean, de saber si la economía en el conjunto del Estado ha de ser intervenida o no. No parece, la verdad, una actitud ni mucho menos seria. Ya comprendemos que esto de lo vasco siempre ayuda a pasar de una manera un poco más holgada a la clase política del conjunto del Estado sus malos tragos,
pero parece que habría que exigir y habría que pedir un poco más de seriedad en los planteamientos.